presentación. Haremos un repaso un poquito después de esta. Antes, una de las conferencias que estáis esperando con ansia, como la del periodista, experto en criminología, Juan Ignacio Blanco. Pero antes, digamos que va a hacer de tribunero a un periodista, un estudiante de periodismo, yo creo que tiene mejor forma, ¿no? Y analizando algo que tiene mucho que ver con el periodismo, más aún con la psicología y mucho, totalmente, con lo que tiene que ver con el mundo de las anomalías. ¿Pueden los recuerdos, la cultura y los investigadores crear fenómenos paranormales? Esa pregunta que lanza, arriesgada, iba a ofrecernos un caso práctico. Y bueno, pues desde luego me parece que la cosa no va a dejar indiferente, no solamente por el caso en sí, sino por las conclusiones interesantes a las que a priori pues puede llegar precisamente pues, una investigación de ese tipo. Jesús Utrera se presenta premio y mañana lo sabremos si se lleva alguno de ellos. Mientras tanto, que mejor premio, al menos hoy sábado, que el aplauso de la sala. Voy a ir contando yo directamente lo que nos cuentan los vecinos.
Y es que dicen que en la casa se escuchan martillazos. A priori no lo identifican como martillazos. Claro, ellos piensan que quizá es el día del duelo. El día que la familia de Miguel se encuentra en el tanatorio, gestionando el papeleo para el entierro posterior. Ellos dicen que escuchan ruidos y piensan que es alguno de los hijos de Elena que está en el piso de arriba, pues haciendo algo, ¿no? Vale. Pues cuando llega la familia de Elena del tanatorio, dicen, oye, ¿había alguno de tus hijos ahí arriba haciendo alguna de estas historias? En la casa no había nadie. Son tres los testigos que escuchan estos ruidos, que afirman que se escuchan por toda la casa y lo relacionarán con el ruido de martillazos, porque Miguel era muy manita, siempre estaba haciendo alguna chapuza, algún trabajo manual. Entonces, por eso lo relacionarán con martillazos. Si voy un poco rápido, es por el tiempo, porque son muchos los fenómenos que hay que relatar. Dos días después de la muerte de Miguel, la nieta de Elena, Andrea, que por aquella fecha tenía pues, año y medio o un poco menos de edad, se es encontrada en una situación un tanto extraña. Se la encuentran en mitad de la escalera, ahora veremos una fotografía, una niña que no había andado hasta el momento, no, en fin, se de repente se desvizan un poco de ella y no está. La casa no es muy grande y se la encuentran en la escalera. Claro, aquí pierde mucho porque no escucha el testimonio directo, tal y como lo cuenta la protagonista, pues pierde mucho, ¿no? Pero ella escribe que se la encuentra en la escalera riendo y jugando con la vida. Esas son las palabras que utiliza Elena para describir cómo es encontrada Andrea, su nieta. No solo eso, sino que otro de sus nietos, Alejandro, que por aquellas fechas tenía pues, poco menos de 3 años aproximadamente, dirá haber una misteriosa presencia, un ser, en la escuela, en el parque, anecdóticamente dice que está en la luna. Y a ese ser se refiere como el hablo. Hay que decir que los nietos, debido a su corta edad, no son informados estrictamente de la muerte de Miguel, evidentemente, no van a ser conscientes. Intentan explicar de una manera que Miguel ya no está, pero no de una manera estricta, porque no alcanzan a comprenderlo. Miguel, curiosamente, estaba muy relacionado, muy unidos a sus nietos, los quería mucho, siempre estaba con ellos, los cuidaba muchas veces. Entonces existe un vínculo emocional importante. Esta es la foto de la escalera, donde fue encontrada Andrea. La escalera da un poco de miedo casi, ¿no? Es un elemento típico de muchas películas de terror y este tipo de fenómenos. Pero continuamos. No solo los fenómenos protagonizados por los niños, que quizás son los más importantes y los más curiosos, sino que se dice, que se, Elena dice que escucha ruidos, que tiene la sensación de olores a puro, a café, muy relacionado con lo que Miguel solía hacer. E incluso hablan de pasos de origen desconocido que se suman a esta historia. Y muchas veces los escuchan no solo Elena, sino también los vecinos. Cuando Elena baja a tomar café, por ejemplo, con sus vecinos, escuchan cómo en la planta de arriba, pues, pasos, ruidos, golpes fuertes. Este es uno de los pasillos de la casa. Y otro de los elementos que también gusta mucho, porque ya hemos hablado de los niños, que se dice que tienen una capacidad, una sensibilidad mayor para percibir este tipo de fenómenos, también las mascotas son señaladas en muchas ocasiones como seres capaces de percibir esas otras realidades. Pues aquí la mascota será señalada también como protagonista de la historia. Este es el perro de la familia y en más de una ocasión afirman haberlo encontrado sollozando y llorando a la escalera como si alguien subiera, y no solo eso, sino jugando con un ser invisible de la misma manera que jugaba con Miguel, el fallecido. Bueno, esto es un fenómeno que va a ser un poco por alto porque es curioso. Fijaros en la flor, tiene 18 meses, no ha sido sometida a ningún tipo de tratamiento para que se conserve así. Sabes que es muy común pues, echarle laca, por ejemplo, ¿no? Para que se conserve. Pero esta flor no ha sido puesta en agua, no ha sido sometida a ningún tratamiento, como digo. Y sin embargo, se conserva así, aún sigue así. Bueno, es la primera flor que Elena recibe en memoria de la muerte de su marido, se la dan sus vecinos, procede de un rosal natural que se encuentra en la casa, ahí está la foto. Entonces, Elena relaciona esta flor, relaciona este estado un poco extraño, ¿no? No es un estado común en las flores, lo relaciona que, bueno, pues, tiene algo que ver con su marido. Incluso habla de que la flor, la rosa, tiene mucho que ver con la rosa. Sin embargo, este fenómeno lo voy a cargar ya, porque después no lo sé, tendremos tiempo. A mí, en principio, me dicen que esta flor es única, entonces, bueno, llama la atención, ¿no? Que una flor se conoce solo en este estado. Sin embargo, hay estas tres flores de estas características y luego un experimento muy curioso porque me dan una flor y dado los medios y los recursos de los que disponía el compañero Alves Barragán, biólogo, me recomienda que le prenda fuego a los pétalos de la flor. Si la flor ha sido impregnada con algún tipo de elemento químico para mantener este estado,
arteria rápida. Sin embargo, si era arte de manera natural, podría ser indicativo de que no ha sido sometida a ningún tipo de, pues eso, de un elemento químico. Bien, yo con el primer pétalo, la flor arde de manera natural, como si no hubiera sido sometida a nada. La otra, la impregno en laca, evidentemente cuando le prendo fuego se arde rápidamente. Y un tercer pétalo, que ya no es impregnado con nada, vuelve a arder rápidamente. La teoría, falta de investigación más profunda, que manejamos es que la flor, al encontrarse en la habitación de Elena, pues bueno, mucha gente pues, también se puede echar perfume o algún tipo de elemento, ha podido impregnarse indirectamente de algún elemento y conservar ese estado. Pero ya digo que no es la única flor, como en un principio me dicen, sino que hay varias. Por lo tanto, probablemente se deba a algún fenómeno natural que no hemos estudiado en profundidad y ahora mismo no puedo explicar. Pero no es el fenómeno más relevante. Continuamos con el que quizá para mí sea el más extraño. Lo de manera casi como titular El hombre del hospital. Andrea, la nieta que había sido encontrada en la escalera, enferma, está enferma, nadie sabe por qué. Y curiosamente un día, antes de llevar a urgencias, cuando Andrea ya se fijaba, ella dice que, ya digo que quita mucho no poder escuchar el testimonio directamente, pero ella dice cómo alguien le ha tocado el pelo y le ha dado un besito. Eso dice la niña. Bien, pues la llevan al médico, la mandan a casa pues, con un medicamento normal, no hay diagnóstico nada. Y luego hay una estantería que se cae en varias ocasiones sin motivo aparente. Se cae una vez, la colocan, se vuelve a caer, la colocan y se vuelve a caer. Elena, la protagonista a la que me he estado refiriendo a lo largo del caso, interpreta esto como una señal de que a la niña le pasa algo más grave. La niña no se cura, la estantería se cae, aquí dan un poco y mezclan un poco su razón. Pero bueno, la niña la lleva al médico y le diagnostican apendicitis. Es curioso, hay que destacar, aquí están las fotos de la estantería, veis cómo creo que se aprecia cómo está el clavo colocado. Pues la estantería, a ver si consigo explicar la manera, no se caería así, haciendo erosión, sino que ellos describen por las marcas que hay en la pared como si la estantería saliera despedida. Pero bueno, la estantería no es que esté excesivamente cargada, porque tiene una tostadora y lo demás son frascos y biberones vacíos. Bueno, pues Andrea es diagnosticada de apendicitis y estando en el hospital, una misteriosa presencia acompaña a Andrea. Ella todo el rato se está refiriendo al abu. El abu está con ella, el abu la cuida, en fin. No solo eso, sino que su madre, la madre de Andrea, hija de Elena, aquí ya entramos en juego un poco unas cuantas generaciones más de la familia y puede ser curioso, espero que me sigáis. Y es que la madre de Andrea, como digo, dirá que cuando Andrea ha sido llevada a quirófano para ser operada, ha sentido el lado de Miguel. Y no solo eso, sino que el médico que se ha llevado le ha recordado curiosamente a Miguel, que es su padre, ¿no? El abuelo de Andrea. Bien, pues la niña vuelve a casa y ahí les depara otra sorpresa, quizá la última. Y es que convaleciente Andrea se topará con una foto del padre de Elena, ante la cual, sorprendida, ¿qué dirá Andrea? ¿Quién es este? Le pregunta Andrea a Elena. Y ella dice, este, mi padre, el abuelo, aquí ya no estamos hablando de Miguel, estamos hablando del padre de Elena. Andrea responde a esto, dice, no, es el hombre del hospital. Bueno, hasta aquí lo que podrían ser los fenómenos más destacables. Y ahora, si os parece, vamos a comenzar con los factores que, a mi parecer, habría que tener en cuenta. Con la otra cara, digamos, de este misterio. El primero, el perfil psicológico de la testigo. Nosotros le hacemos un cuestionario muy básico, no es nada del otro mundo, pero en él sacamos pues, algunas cosas que pueden ser interesantes. Por ejemplo, que como ya hemos visto, no era la primera vez que Elena tenía relación directa con sucesos de este tipo de características. Es creyente, muy creyente. E incluso ha realizado algún tipo de sesión espírita que podríamos definir en algún lugar. De estos datos, por ejemplo, tan básicos, ¿qué podemos deducir? Pues, en primer lugar, que tiene creencias religiosas, lo que implica una creencia en el más allá, por lo tanto, una vida después de la muerte. Ya había tomado contacto con otros fenómenos extraños, por lo tanto, no era la primera vez. Y como he dicho, es muy digno de tener en cuenta el hecho de la cultura paranormal que envuelve a esta familia. Me explico. He comentado que la madre de Elena dice tener luz, dice tener poder comunicarse con los muertos. Por lo tanto, Elena desde pequeñita
ha vivido en un ambiente donde lo paranormal ha sido algo normal. Es decir, lo sobrenatural ha sido algo natural para ella. Hemos visto que no es la primera vez que tiene relación con este tipo de fenómenos. Por lo tanto, realmente no es algo que le pille de sorpresa, es algo a lo que, de cierto modo, está acostumbrada. Por lo tanto, esto ya nos da un sesgo importante, un filtro importante a la hora de intentar definir o intentar determinar este tipo de fenómenos. Vamos fijando en otro de los factores más importantes, la sobreinterpretación paranormal, que quizá podríamos definirla como una tendencia excesiva a la interpretación paranormal de determinados hechos. Un ejemplo muy gráfico y después una anécdota que lo va a dejar más claro. Elena, si escucha esto, y en principio no ha encontrado pues, una explicación física o ha visto a alguien que esté tocando, en vez de pensar pues, que ha podido ser cualquier cosa, probablemente, y así ha sido en algunos fenómenos, piense directamente en lo sobrenatural. La anécdota, lo voy a saber más claro. Estaban pasando por una situación económica difícil, tenían que afrontar una serie de deudas, y su hijo había solicitado una beca del Ministerio para Estudios. Bien, pues cuando esas deudas, digamos, estaban a punto de cumplir y Elena tenía que enfrentar las consecuencias derivadas de no pagarlas, curiosamente, pues muy cerquita de que esas fechas cumplan, al hijo le conceden la beca y pues se recuperan un poco económicamente, no pueden salir de bache. ¿Qué pasa? Pues que Elena piensa que esta beca ha sido su marido intervenido, allá donde esté, para que la familia vaya bien, para que no tengan problemas. Es decir, que un fenómeno eso de una beca que, pues, en fin, se debe a trámites burocráticos y administrativos, no tiene nada de más allá, ya se ha incluido dentro de la fenomenología, nos dice mucho de del grado de exigencia, que es lo que vamos a hablar ahora, que solicita, por así decirlo, o que los testigos principales de esta historia piden a la fenomenología para responder. ¿Y qué es el grado de exigencia? Pues, como digo, podríamos catalogarlo el nivel, digamos, que el testigo pide a la hora de considerar un hecho paranormal u ordinario y explicable, por así decirlo. Un ejemplo, que también os comentaba antes, cuando estaban tomando café con los vecinos abajo, bien, escuchan los pasos, qué extraño, ¿no? Los vecinos, Elena, han escuchado los pasos. El vecino le pregunta a Elena, oye, Elena, ¿lo has escuchado? Y dice, sí, pero mi hijo está en su cuarto y mi nieto está durmiendo. Por lo tanto, no había podido ser. Cuando Elena sube arriba y pregunta, oye, Dani, ¿tú por casualidad has salido de la habitación y has andado por el pasillo? ¿Por qué no has escuchado los pasos? Dani le dice que no. No le hace falta más para catalogar el fenómeno de paranormal. Por lo tanto, aquí nos encontramos con un grado de exigencia muy bajo. Se le pide muy poco a los fenómenos para considerarlos paranormales. Ahí también tenemos a valorar la calidad de la fenomenología o la calidad de los fenómenos. Es decir, esto pues, tiene que ver un poco con el grado de exigencia. La calidad de los fenómenos pues, es un poco... A ver, no son fenómenos extraordinarios ni sorprendentes. El de la santería quizá pueda llamar un poco la atención por el hecho de que digan que ha salido así y no ha caído así, pero eso tampoco lo podemos demostrar nosotros. Por lo tanto, no son fenómenos que desafían a la física, en realidad son ruidos, la casa no es que sea nueva precisamente, son ruidos, son relatos de niños, que ahora ahondaremos en el problema, entre comillas, de los niños, son cosas que no, tampoco son extraordinarias, ¿no? No levita, la estantería se cae, no levita. Incluso los fenómenos son, la mayoría de ellos son subjetivos, es decir, son interpretaciones, volvemos a la sobreinterpretación, son interpretaciones que el testigo hace de ciertos fenómenos y de ciertos asuntos. Quizá el fenómeno objetivo, la flor podría ser uno, porque es algo que podemos estudiar, pero como ya hemos visto, no es algo realmente extraordinario porque existen más de este tipo de flores. Y fijaos, porque vamos a quizá que yo considere la parte más importante de este caso, y es las lagunas de la memoria o los problemas que supone la memoria. Fijaos en la fecha de esta noticia, 5 de febrero de 2014. Hace nada, el titular, tus recuerdos del pasado han sido manipulados. ¿Qué nos dice esta noticia? Pues que reescribimos el pasado insertando eventos actuales en memorias antiguas. Es decir, por ejemplo, nosotros al recordar un gran amor o el primer amor, lo recordamos con mucha euforia, con mucha ilusión, que probablemente cuando sucedió no era así, o el nacimiento de un hijo, o la muerte. Fenómenos
muy, muy, muy fuertes emocionalmente hablando, que tienen mucho peso y que van siendo modificados. Nuestras memorias están manipuladas y es probable que hasta los momentos, pues, como digo, más eruptivos. Este estudio de la Universidad del Noreste en Estados Unidos dice que la memoria toma fragmentos del momento actual y los inserta en el pasado para que encaje mejor con nuestro mundo presente. Este estudio ha sido publicado en la Journal of Neuroscience y, como vemos, pues ahora vamos a ver cuando profundicemos un poco más en el tema de la memoria. Y es que la memoria, aquí hay que matizar que es un poco donde yo hago hincapié. Los fenómenos parapsicológicos y ufológicos, aunque bueno, no me meto en ufología porque esto también es un estudio de caso, pero son fenómenos en los que nuestro material de trabajo, por lo que nosotros trabajamos, se basa en recuerdos, se basa en testimonios. No tenemos en muchas ocasiones nada más. Lo digo, me ceñiré a este caso, aunque muchos de estos factores, en mi opinión, puedan ser extrapolables a otros. Pero trabajamos, pues eso, con testimonios. Y los testimonios, normalmente, son pasado un tiempo. También habría que valorar el tiempo que pasa entre que el investigador llega, entre los fenómenos han pasado. Y es que la memoria no es un DVD, no es una cinta que podamos ver perfectamente y rebobinarla como nos dé la gana. La memoria, por desgracia, no es así. Se trata de, pues eso, de una reinterpretación, digamos, inexacta y cambiada de lo que en realidad pasó. Los recuerdos van cambiando constantemente. Con cada nuevo aprendizaje, nuestro, digamos, cableado cerebral se reestructura y cambia un poco esa forma de nuestro cerebro de establecer conexiones. Por lo tanto, los recuerdos, como digo, son bastante poco fiables en cierto sentido. Y es que tenemos que tener en cuenta que no existe una realidad igual para todos. La realidad es cerebral. Recuerdo al profesor Francisco J. Rubia, ya como decía, que sin cerebro no hay nada. La realidad cerebral, la realidad depende de cada uno. Por ejemplo, el biólogo especializado en desarrollo molecular y en la genética de los trastornos psiquiátricos, John Medina, dice que nuestro cerebro es tan sensible a la información externa que su cableado físico depende de la cultura en que se encuentra. Es decir, aquí hay una serie de público que está presenciando esta ponencia y todo el mundo está tomando cosas diferentes. Es decir, nadie está haciéndose una idea. Algo general, algo parecido, pero hay ciertos matices que no todo el mundo está tomando igual. Entonces, teniendo en cuenta que la cultura es tan importante, y como ya hemos matizado antes, esta protagonista, Elena, tiene una cultura paranormal tan fuerte, tan profunda, supone un problema a la hora de intentar realmente llegar a si ha sucedido un estrato, si ha sucedido algo realmente estrato. ¿Por qué? Pues porque la memoria tiene filtros, la memoria hace sesgos, en fin, todo eso depende de nuestra cultura, de nuestras experiencias, de nuestra educación. Entonces, como hemos visto también, la Elena pues va modificando mucho los testimonios, es decir, que nos cuente como algo paranormal el que le des en una beca. Y aquí quiero matizar algo muy importante, y no quiero que parezca que yo estoy menospreciando nada por el estilo. Elena en ningún momento miente, simplemente su interpretación de lo que está pasando difiere de la que puede ser más racional o explicable, podríamos decir. La psicóloga Cordelia Fine, por ejemplo, nos dice que nuestro cerebro puede editar y censurar selectivamente la verdad para construir una realidad más amable y dulce, porque no podemos olvidar que el objetivo de nuestro cerebro, el objetivo de nuestra mente es sobrevivir. Y yo me pregunto, creo que quizá vosotros también, ¿acaso no es más agradable pensar que una muerte trágica, como la del padre de familia, ¿no?, teniendo hijos y nietos, continúe en la casa? Porque además no es una presencia dañina, para nada, es una presencia que ayuda, que guía, que da fuerza. No es más agradable, no es más amable pensar que después no hay nada, ¿no?, que Miguel sigue con ellos a pensar que después no hay nada y que los habrán perdido para siempre. Claro, con la educación, con la cultura, con la interpretación de Elena, pues yo creo que es bastante plausible, ¿no?, pensar y agarrarse a eso, porque además ella me decía muchas veces que después de la muerte de Miguel ella se tuvo que hacer cargo de la familia y que ella notaba cómo Miguel le daba esa fuerza, una fuerza y una energía tremenda, que ella hace cosas que antes no habría hecho. Pero vamos también, como comentaba, al problema de los niños. No sé cuánto tiempo me queda. David. Bueno, vamos al problema de los niños.
El problema de los niños no es otro que, bueno, que nos encontramos, no sé, es un factor que le damos importancia en otros casos, porque bueno, los niños, como decíamos al principio, tienen esa capacidad sensorial, o dicen que pueden tener esa capacidad sensorial. Sin embargo, es muy importante, y aquí volvemos a Elena, las fuertes creencias de Elena. Es decir, Elena, sin quererlo, probablemente haya influenciado, haya condicionado a los niños a que lo que vean no sea lo que en realidad pueda estar pasando, sino más bien lo que Elena haya podido condicionar. Aquí Manuel Berrocal me dio algunas de las claves, y es que debo reconocer, y han sido por problemas ajenos a mí, yo no he podido hablar con los niños, y es un fallo muy importante en esta investigación, porque a mí todo lo que me viene de Elena. Entonces, al no poder hablar con los niños, pues se pierde un poco de... En fin, ya te llega el testimonio por parte de una tercera persona, que es niño. Pero bueno, creo que aún así podemos interpretar algo. Y es que con la edad que tienen los niños, ya son capaces de distinguir perfectamente entre ficción y realidad. Aún así, ya digo que también los niños tienden a personalizar. No podemos descartar que realmente los niños hayan visto algo. La teoría de los amigos imaginarios es algo demostrado psicológicamente, ¿no? Y estudiado, no es algo fuera de lo normal, no es algo paranormal. Pero claro, imaginaos que Alejandro, por ejemplo, que decía ver a Lau, se lo cuente a Elena, y Elena, con su historia ya montada de que Miguel sigue con ellos, dirá, uy, pues a lo mejor lo que está viendo mi hijo es a Miguel, sigue con nosotros. Si Elena lo condiciona de ese modo y el niño ve que diciendo que ve a Lau, se siente recompensado con atención, por ejemplo, se crea pues una especie de círculo, ¿no? El niño, si ve que recibe atención diciendo que ve a la luz, va a tender a hacerlo más. Sin embargo, ya digo que la creencia de la abuela ha podido contaminar este fenómeno pues, conocido y estudiado. Como señala Francisco Mora, doctor en medicina por la Universidad de Granada y doctor en neurociencias por la Universidad de Oxford, el pensamiento animista y mágico, del que también hablaba ayer Francisco J. Rubia, es uno de los primeros en aflorar en los niños con cerebro todavía inmaduro. En ellos este pensamiento aflora temprano. Por ejemplo, aflora incluso antes que de la cultura científica. Como digo, por ejemplo, si a un niño de apenas 3 años se le explica la maravilla con que a partir de las semillas se hacen y crecen las flores, es altamente probable que el niño pregunte quién hace las semillas y no cómo se hacen las semillas. Y vamos con el último factor que podríamos quizá señalar aquí, y es el que yo denomino efecto investigador, y que quizá también se podría denominar, como este ya está estudiado, como efecto Pigmalión. Y es el efecto Pigmalión es como la creencia que una persona tiene sobre otra puede influir en el rendimiento de esta otra persona. Pero vamos a centrarnos un poco más en lo que son las investigaciones, o las investigaciones para más decir. El efecto que el periodista, el investigador, el reportero, el que se acerca a cubrir la historia, tenga, pueda influir sobre el caso, depende de muchas cosas. ¿Con qué objetivo se acerca el periodista a investigar el caso? ¿Quiere realmente acceder a la verdad? ¿Quiere tener una serie de testimonios para publicar el reportaje de turno a final de mes? ¿Quiere una historia terrorífica para ser más conocido? Todo esto, de un modo u otro, el periodista o el investigador lo va a proyectar en la testigo y va a ir condicionándola un poco por el camino. No que él quiera, pero sí que va a condicionar un poco la historia. Y esto al final genera pues, una intoxicación. En este caso concreto, por ejemplo, no, pues bueno, creo que he sido el único en hablar con la familia, por lo tanto, bueno, está más libre. Pero por ejemplo, el caso Vallecas, ¿no? En el que se acercaron muchos periodistas, muchos investigadores de GTO en algo terrible mediáticamente que no tiene nada que ver con lo que había pasado, por lo que se contaba, o no tanto que ver con lo que se dice. Incluso, pues, el hecho de que alguien se interese por el caso está reafirmando a la testigo la creencia de que, bueno, el hecho de que me haya interesado por el caso le puede hacer pensar, puede hablar algo extraño de lo que me está pasando, ¿no? Porque si este señor viene a preguntarme, puede ser que algo que lo que está pasando sea realmente extraño. Y como digo, el interés del investigador también podría ser
es un condicionante. ¿Y cuánto tiempo queda? Bueno, todos los días, ¿no? Pues yo voy a terminar, o sea, que voy a terminar. Vuelvo a la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Pueden los recuerdos, la cultura y los investigadores crear fenómenos paranormales? Pues hombre, esta pregunta evidentemente es un poco normal, ¿no? Evidentemente, hombre, un investigador se puede inventar un caso en un momento dado, pero no es que puedan crear los fenómenos paranormales, no es que los creen, pero evidentemente los modifican, los alteran y los convierten en algo que difiere mucho de lo que ha podido pasar en un inicio. Evidentemente puede haber algo extraño, pero esta serie de factores que hemos comentado, pues al final degeneran en algo diferente, ya no voy a decir si mucho o poco, pero diferente de lo que en un origen pasó. Evidentemente, creo que está claro que no ha resuelto el caso, mucho menos. Lo que hemos comentado, lo que hemos estado comentando a lo largo de la charla, aunque se haya revertido pues, de cierto cientifismo, ¿no? Por haber comentado el efecto Pigmalión o algún tipo de cosas, no tiene nada que ver con... Yo no soy un erudito de la ciencia, no llevo muchísimos años investigando, ni mucho menos. Simplemente creo que son factores, son causas a las que cualquiera, con un mínimo de reflexión, con un mínimo de pensar el caso, ¿no? De tomarlo meditadamente y reflexionarlo, puede llegar aplicando el sentido común. También pues, no existe un método, ¿no? Es lo que tanto se reclama, un método científico para la investigación de este tipo de fenómenos. No existe un método, no existe una guía a la que agarrarse para investigar este tipo de fenómenos, o por lo menos no una definitiva y única, ¿no? No puede tener otras ciencias. Pero, como he intentado mostrar, espero haberlo conseguido, hay factores, hay cosas que se pueden tener en cuenta a la hora pues, de ir a hablar con un testigo, a la hora de entrevistarlo, y que pueden servir pues, de primeros pasos, ¿no? para empezar a indagar. Ahora ya llegado a este punto, me acojas un poco, me explico. No seré yo quien diga si el caso es paranormal o no. Eso debéis juzgarlo vosotros. He mostrado una cara, he mostrado la otra, y aquí cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero bueno, eso es lo que he intentado mostrar, las dos caras de la moneda. Si existe lo paranormal, pues es ahí la gran pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que si. Para catalogar algo de paranormal. Para mí hace falta más que testimonios. Y no estoy desmereciendo ni mucho menos los testimonios, para nada. Pero hace falta algo más que testimonios. Y creo que con un poco de reflexión, de sentido común, con algo menos de intereses, lucrativos o no lucrativos, me da igual, por parte de algunos, y quizá con un poco más de honradez, todo aquello que se nos vende como extraño se quedaría bastante reducido. Aún así seguiría habiendo una mínima parte, un mínimo porcentaje de misterio. Creo que eso es lo que me dice. Bueno, pues Jesús, hola. Aquí está Jesús Ortega, está considerado como uno de los mayores y más interesantes baluartes de lo que algunos llaman nueva generación de divulgadores, otros de investigadores, de esto de lo anómalo y lo extraño, ¿no? Así que bueno, pues ahí habéis visto precisamente lo que es la madurez de un chaval que tiene... ¿Cuánto tienes, Jesús? No sabes de cómo además y luego me daréis, compartimos habitación. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño descanso. Antes de nada...